5000 rayando y que no me traiga 5000, no se los voy a vender, que no, una planta, una leche traía de una papa de Mesopotamia. Es lo que, menorcito, y que lo que contigo. La el teléfono, tranquilo, la planta, mira, que te voy a enseñar una plantica de orden, eso es lo mejor, jugando Free Fire, pero tranquilo, no me lo tope mucho, que si me lo deja caer, hay bobo con oye, pillo, yo tengo para comprártelo. ¿Qué es lo que tú tienes para comprártelo, menor? Tú lo que tienes 30 pesos, arrancado, y que es papá tuyo. No me hables de cuarto a mí. Tato, no te mira, voy a comprar. Es lo que, menor, pero mira, ¿y cuánto que tú tienes ahí? Mira, vamos a yo negociarlo. No sé, va acá que plantica, mira, ah, para ti. ¿Qué mismo lo iba a vender? Lo mejor para tu buscar frenfil. Eso está firmado hasta por Donato, para que esté claro. Eso no se frisa, papá. Eso tiene una cuenta, ya tú sabes. Ey, qué manito. Pero píchalo para que tú puedas ver que no te estoy engañando. Mierda, menor. ¿Y dónde tú sacaste tu cuarto? No hay problema ahí, menor. ¿Cómo que problema? Espérate, menor, que yo no quiero problemas. Aquí hay 4500 pesos. Tú le llegas, te faltan 500 más. No, pues vamos a negociar. Yo negocio contigo porque 500 pesos, dime tú, sí, 500 pesos nada. De barrio, pero mira, tú sabes que el teléfono tú no puedes pasar por la esquina, pero a lo mejor jugando Free Fire, llévate de mí. Tato. Y lo cual, ya tú sabes, tú no me conoces a mí ni nada. Ya tú sabes, menor. Tato. Madre, loco, un teléfono que se lo quité yo el borracho de la esquina y el que estaba tendido con un solo humo. Cuando yo vi ese teléfono, yo sé que cuarto quiera Dios que ese menor no me traiga problemas, que no me traiga los monos. ¿En cuánto tú me la descargas, Rafira? Y 100 diamantes ahí. Pero no me lo toques mucho, ¿y qué? 200 pesos, viejo, ¿qué te costó eso? Pues fíjame, yo no tengo. No, yo no fío, viejo. Tú no sabes que hay que fiar, pide todo. Yo no fío. ¿Ni a mí? A nadie le fío yo, ni papá mío que venga ahora mismo le fío yo, viejo. Pues yo vengo ahorita. Pues vengo ahorita, entonces. Dime los muchachos, le fío yo, pues tú estás loco. Y la gente se ha quedado por lo mío, pues yo estoy fiando. Ahora para yo no tengo cuarto, ¿qué voy a hacer? Yo quiero de que ella prefiera esta plantica. Pero déjame cogerle más cuarto, papi. Recargado porque los chamaquitos de hoy en día lo que están enviciados con ese juego, lo que lo voy por aquí. Velo aquí, los cuartos. Toma, te cágame la trajera. Y 100 diamantes, que no me engañes tú. No, está todo, dame 10 minutos ahí. Espérame ahí sentado si tú quieres, que soy una vez. 10 minutos, vengo ahora ahí. Tato. ¿Cómo se gana esto tan fácil? Ay, pero el teléfono es una planta, loco. Que la requeda con él. No, ya lo voy a dejar. Ay, ya. Rápido, sí. Bueno, aquí ella no viene, no, pues yo voy a salir a buscarlo. ¿Ya me lo descargaste? Sí, viejo. Oye, escúchame. Estaba durando mucho. Escúchame, viejo, que estaba jugando, es una planta, loco. Y tiene los 100 diamantes ahí, ya tú sabes. ¿Tato? Oye. Mira ese teléfono, viejo, que ese teléfono es rapidísimo, es más rápido del mundo para mi loco. Tato, pues yo me voy. Tato, cuídate por ahí. El chamaquito le van a quitar ese teléfono en la calle, como en los calles. Lo que hay que jugar con la puerta. No, 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 tú la recogiste y ellos se abren. Ah, pues está bien. Oye, ¿cómo está? Oye, oye, un perro que tú tienes en la boca, güey. Ya, lo loco. Pero qué humo más queroso tenías tú ayer. Mira cómo estás todavía, qué lindo ojo. Ah, güey. Abre los ojos. Y así que tú, ¿y el precio que tú ves para estar así hoy? Ya, el
¿Por qué viví mucho yo? No, mucho, mucho es poco. Te estaba dando agua ayer y era. Chayo, pero yo mamá recuerdo cuando me dio el tipo que me quitó el celular, nada más. Ve, ya, va del teléfono también, te lo quitan. Ve, todo, por que usted. Muerte un humo seguro, te lo quitan a ti. Espérate. Loco, ven, ven, siéntate en la silla, ven, para que te sienten en una silla, porque eso que tú ves, que ni caminas bien, pues, a ver, a ver, a ver. Ahí, hombre, ten cuidado si te caes. Ya, lo tengo en la cabeza. Más, el diablo, por más, aquí tú compras otro teléfono igual que el tuyo. No, yo no he comprado otro teléfono igual, yo ¿y no tengo ese más que está ahí? ¿De quién es entonces? Si no es tuyo. Pero a mí me lo quitaron ayer. Eso no es malo. ¿Cuál es el teléfono? ¿Qué hace aquí entonces? Pero nos lo quitaron de teléfono, ¿cómo? Estamos duros de la cabeza, ¿y qué fue? Ahí está raro, yo no sé ni yo qué decirte, tío. Comprame una sopa, ve. ¿Y con qué te voy a comprar yo una? Vea. Oye. No viste todos los cuartos seguro ayer también, porque mira cómo tú estás. Ay, Dios mío. ¿Y yo gasté todos los cuartos? No, y pues tú nomás lo que tienes son tarjetas y ya. Pues yo tenía muchas de 1,000. Pues bueno, pues ese te fue en todas, te quedaste sin ni uno. Vean de la mujer de la sopa que me fíe una, que dije yo, güey. Ya, ¿y tú lo que yo me la fíe, loco? Sí, dile que dije yo, güey. Ah, ten, pues déjale esa tarjeta mía. Tú dices que me la aguante ya. Pues yo voy entonces. ¿Y cómo llegó este teléfono aquí? Y le voy a preguntar al hijo mío porque está raro. Pero qué dolor, me dio duro en la cabeza, ¿sí? Papi, ¿qué te tienes? Ay, malo, niño, que noche me puse a beber. ¿Y ese teléfono? ¿Cómo llegó aquí? ¿Ese teléfono mío? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué te lo quitaron ayer? Yo vi que tú lo dejaste ahí, el teléfono. ¿Yo lo dejé? Sí. Yo no entiendo, porque a mí me cacharon ayer y me lo quitaron. Déjalo cargando ahí. Ay. Pero yo voy a estar calmado. ¿Cómo es calmado? Pues me trae algo, ¿está bien? ¿Me es calmado? Está bien. Eso está raro. Pero nada, gracias a Dios está ahí, pero los cuartos, yo viví tanto anoche. Ay, santísimo, ojalá que papi no se dé cuenta que fui yo que le quité el dinero y compré el teléfono que le quitaron a él. ¿Y ahora qué voy a hacer yo?